comenzamos la tercera novena dedicada a la Virgen del Espino, en la que el tema principal será la alegría. En esta misa seremos el grupo de jóvenes quienes la llevaremos a cabo y os contaremos unas pequeñas pinceladas de lo vivido recientemente en la Jornada Mundial de la Juventud. Nos ponemos en actitud de escucha y oración. Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos vosotros. Pues sed bienvenidos, queridos hermanos, como nos decía en la introducción, a esta Eucaristía del domingo 19 ya del tiempo ordinario, en la cual celebramos la tercera novena en honor a los desposorios como preparación de los desposorios de la Virgen del Espino con San José. La Eucaristía que nos une es la oración común por excelencia. En la Eucaristía el Señor nos habla con amor y lo escuchamos con fe. Invocamos su presencia y Él se hace presente y nos sostiene en los vaivenes de la historia y en las zozobras de nuestra vida, como escucharemos ahora en el Evangelio. Pues hagamos nuestra la oración de la Iglesia, todas las intenciones que traemos a esta misa, por vivos y difuntos, los que vamos a nombrar ahora, los ponemos en el altar, sobre todo este grupo tan maravilloso de jóvenes, con su alegría, que nos contagian a todos. Comencemos reconociendo humildemente nuestros pecados, nos arrepentimos un momento en silencio, confiando en la misericordia y en el perdón de Dios. Tú eres el Salvador, Dios bendito por los siglos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú eres el Mesías que está por encima de todo. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú eres el Hijo de Dios, Dios con nosotros. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo Tú eres santo, solo Tú, Señor, solo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos.
Dios todopoderoso y eterno, a quien, instruidos por el Espíritu Santo, nos atrevemos a llamar Padre. Renueva en nuestros corazones el espíritu de la adopción filial, para que merezcamos acceder a la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó hasta Horeb, el monte de Dios, se introdujo en la cueva y pasó la noche. Le llegó la palabra del Señor y le dijo: «Sal y permanece de pie en el monte ante el Señor». Entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante el Señor, aunque en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán, un terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto, fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto y salió y se mantuvo en pie en la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Danos hoy, Señor, tu espíritu y renovará la paz de la tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Danos, oh Señor, tu espíritu y renovará la paz de la tierra. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él. La salvación seguirá sus pasos. Danos, oh Señor, tu espíritu y renovará la paz de la tierra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua que es así, en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor incesante en mi corazón, pues desearía ser yo mismo un proscrito, alejado de Cristo, por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne. Ellos son israelitas y a ellos pertenecen el don de la filiación adoptiva, la gloria, las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, y de ellos procede el Cristo, según la carne, el cual está por encima de todo. Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche, se les acercó Jesús, andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres hijo de Dios». Palabra del Señor. Queridos hermanos todos, los que abarrotáis este templo de Santiago y también los que nos seguís a través de la retransmisión en directo de Membría Televisión y luego lo podéis ver también a través de Internet. Señor presidente y miembros de la Junta Directiva de la Virgen del Espino, grupo de cumplidores de estos desposorios y sobre todo, pues mis queridos jóvenes del grupo parroquial JPM, jóvenes de la parroquia de Membrilla, que además habéis participado en la JMJ, aquí todos son Jotas, la Jornada Mundial de la Juventud. Pues mirar, después de meditar sobre la entrega y sobre la humildad de María, los dos primeros días, hoy con los jóvenes vamos a meditar sobre la alegría sobre todo de María, de nuestra querida Virgen del Espino. Y os propongo meditar tres realidades: la alegría en general, haremos una breve reflexión, después la alegría de María, es decir, la que tiene ella, la alegría que tiene, y por último, la alegría que ella nos da, es decir, el gozo que nos transmite, la alegría que nosotros podemos recibir de María, si estamos abiertos a recibirla. En primer lugar, la alegría en general. La alegría no es algo que uno pueda conseguir sin más, solo con proponérselo. Como por ejemplo, pues yéndose de botellón, nos podemos poner muy alegres, ¿eh? Hago una fiesta para ponerme alegre. Eso se lo oí yo a don Antonio el Obispo, que en paz descanse. ¿Por qué? Porque ahí bebemos una copeja de más, un poquito de alcohol, los menores no. ¿A qué no bebéis los menores? Música a tope y otras cosas que no podemos decir por televisión. Entonces, ¿hacemos fiesta para ponernos alegres? No, es al revés. Yo hago fiesta porque estoy alegre. Yo estoy alegre y por eso hago fiesta. La alegría, por lo tanto, siempre es una consecuencia de algo. ¿De qué es consecuencia la alegría? La alegría es consecuencia del amor, del verdadero amor, de la amistad. La alegría viene de saber que somos amados y que podemos amar, amándonos a nosotros mismos y amando también a los otros. Creo que esto es la clave. La alegría de sabernos amados por nuestro nombre.
La alegría de sentirnos amados nos hace ser felices, porque hay un reconocimiento mutuo. José Javier, Elena, Romualdo, Sara, Jesús, Claudia, Jorge, Alejandro, Noelia, Cristina, Irene, Alberto, Ángela, Carlos, Coba, Isabel, Coral, David, María, María José, Laura, Antonio, Virginia, Saúl, Domingo, Ana, Elena, no sé si falta alguien, ¿alguno me ha dejado? Carmen, que la estoy viendo ahora, un buen grupo, por vuestro nombre. Así nos ama Dios a cada uno, no voy a repetir los nombres de todos, aparte que sería difícil, sería largo, pero es que la alegría, cuando lo estaba diciendo, se estaban riendo. La alegría es la característica principal de la juventud, porque si la juventud es sana, la juventud es alegre, como la vida misma. El joven experimenta la alegría de vivir y vive con alegría y emoción sus primeras experiencias y aventuras, como la que habéis vivido hace pocos días en la JMJ. Sería también muy bonito que nos contarais vuestras aventuras allí con el Papa, en Lisboa, tantas cosas que habéis vivido. Mira, se están acordando. Seguro que muchos momentos llenos de alegría, de fiesta, pero también de seriedad, de oración, de profundidad, de encuentro con el Señor, pues las misas, las confesiones, el conocer gente de otros países, eso es una maravilla, ¿no? Lo contrario a la alegría es la tristeza. La tristeza proviene precisamente de lo contrario de la alegría, por lo tanto, del desamor, del egoísmo, del sentirse no conocido, del sentirse nada para nadie, de la soledad, del aislamiento más absoluto. La tristeza es la paga del pecado. Su consecuencia es el vacío y la desesperación. Decía León Bloy, un autor francés del siglo pasado, que solo hay una tristeza. La tristeza de no ser santos. El cielo, donde están los santos, la Virgen María, San José, que no se nos olvide. El cielo es un lugar lleno de alegría, porque está lleno de vida y de amor. Y el infierno va a ser lo más triste y lo más viejo del mundo. De hecho, hay un dicho que dice que los hombres tenemos la edad de nuestros pecados. En esto recuerdo a algunos ancianos, me está viendo la cabeza don Pedro Roncero, que le he querido dedicar también estas novenas, con sus 102 años, daba gusto hablar con él. Era una persona joven de mente y de mentalidad, y tenía muchos años. No es la edad la que nos hace viejos, es la mentalidad, son nuestros pecados. De hecho, si miráis a María, la Virgen, a que nunca os la imagináis vieja, siempre la imagináis joven, como vosotros. María siempre es joven, lo dice también un autor francés, Georges Bernanos, diciendo, es María la nueva Eva en la nueva creación, más joven que el pecado, más joven de la raza de la cual nació. María está antes del pecado. Eva, que fue la pecadora, la que nos hizo pecar a los hombres, sentido simbólico, pues fue la que nos introdujo pues la ancianidad, la vejez del pecado, la tristeza. Bien, esto hablando de la alegría en general. Hablemos ahora, en segundo lugar, de la alegría de María. ¿Su gozo de dónde viene? Viene de saberse amada totalmente por Dios. Ella reconoce ese amor y se alegra en su corazón por él. Dice en el Magnificat, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Y aquí que voy a leeros una versión actualizada por Ernesto Cardenal de ese cántico tan famoso que es el Magnificat de la Virgen María, aquel que proclamó cuando se encontró con su prima Isabel y le dijo a ella, «Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá». Dice así, «Estoy tan contenta, imaginaros que la que os está hablando no soy yo, sino que es María. Estoy tan contenta y soy tan dichosa, que por eso le doy gracias con todo el alma a mi Señor. Nadie hizo tanto por mí como mi Dios. Él me salvó ya desde siempre, sin que yo me diera cuenta del todo. Me colmó de tantos favores que todos envidiarán mi suerte desde ahora.
Yo se lo debo todo a mi Dios, que está por encima del hombre y quiere su bien, que es bueno y poderoso, que es fiel y nunca falta a su palabra. No le gustan los que se creen seguros de sí mismos, pues no lo están en realidad, y su corazón al final les engaña. Yo sé que puso a los humildes y a los pobres, que vivían sin muchas pretensiones, por encima de los señores arrogantes y de engreído corazón, cuyo Dios es el dinero. Siempre dijo que estaría con quienes obran como yo, y estoy segura de ello, pues es fiel y siempre cumple su palabra. Lo sé, porque él lo ha dicho muchas veces y otras tantas lo ha cumplido. Por eso estoy contenta y soy dichosa y doy gracias con toda el alma a mi Señor. La alabanza de María, esta que acabo de leer, tiene un fundamento. Dios la ha visitado, se reconoce como objeto de su amor total, lo acepta desde dentro, reza y canta la alabanza. Toda su existencia se define ahora partiendo de ese amor en forma de alegría y de respuesta de toda su vida. Podríamos decir que la mujer más alegre de este mundo fue, es y será siempre la Virgen María, después de Jesucristo, que fue el hombre más alegre y más feliz del mundo, aunque le tocó sufrir, pero eso será en otra novena que lo explicaré también. Y ya por último, en tercer lugar y brevemente, la alegría que nos da María. La alegría que nosotros podemos recibir de ella, ¿cuál puede ser? No puede ser otra que su Hijo Jesús. Fijaos, mis queridos jóvenes, que la clave de la alegría la encontramos paradójicamente en la cruz, esa cruz que tenéis detrás en vuestra camiseta, que pone la palabra fe. María, esto tiene un significado muy profundo, estar atentos porque esto es una clave cristiana. María, por su maternidad, nos ha dado a su Hijo Jesús. Y su Hijo Jesús, en la cruz, nos ha dado a su madre. Pero ¿cómo? ¿A través de quién nos la ha dado? Nos la ha dado a través de San Juan. ¿Y quién fue San Juan? Evangelista, el discípulo amado, el discípulo más joven. Se le representa, lo tenéis ahí, que ahora hemos sacado a los santos también al templo, se le representa sin barba, porque casi, casi, pues sería un adolescente, como algunos de vosotros. Por eso, efectivamente, todos estamos representados en ese discípulo amado, pero especialmente vosotros los jóvenes, ya que la figura del discípulo amado en el camino de la fe ha contado con la ayuda maternal y ejemplar de María, y hace que María influya misteriosamente sobre el discipulado de todos los creyentes y se convierta para ellos en ejemplo. Nosotros, como discípulos, tenemos que hacer como María, conservar todas estas cosas meditándolas en nuestro corazón, como seguro que habéis hecho en la JMJ. Que la alegría de María sea siempre nuestra alegría y que la sepamos transmitir juvenil y gozosamente a todos. Amén. Y hoy, como es domingo, vamos a hacer profesión de nuestra fe rezando todos el Credo de los Apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios con la intercesión de nuestra Madre, la Virgen del Espino. Que tenéis las peticiones, jóvenes, salís al micrófono.
por la Iglesia, pueblo santo de Dios, para que el ejemplo de María, primera discípula misionera del Evangelio, sea para la humanidad un testimonio de fe luminosa y transparente, y germen fecundo de unidad y de esperanza. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa Francisco y todos los ministros de la Iglesia, para que encuentren la alegría del Evangelio y puedan transmitir el don de su amor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros gobernantes, para que dejándose transfigurar por Jesús, puedan contribuir con sus vidas para construir una sociedad más fraterna, en la que prevalezca la justicia, la verdad y la paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los enfermos, desempleados, marginados o en situación de dificultad, para que el Espíritu Santo, que consuela y transforma los corazones, les ayude a crecer en la fe, la esperanza y la caridad, y encuentren el consuelo y la alegría. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pueblos martirizados por la violencia y la guerra, para que el mundo acoja la paz de Dios y elija siempre el camino del diálogo y el perdón en lugar del conflicto y el odio. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los jóvenes que hemos participado en la Jornada Mundial de la Juventud y los aquí presentes, para que, escuchando el Evangelio y fascinados por la belleza del Señor Jesús, nos dediquemos a la construcción de nuestro propio futuro, llevando esperanza y alegría a la Iglesia y al mundo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Te lo pedimos todo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos ahora y ellos van a hacer también las ofrendas, como cada día, de una forma especial, pues representando también su grupo de jóvenes. Te ofrecemos estas banderas, símbolo que ha ido abriendo nuestro camino durante estos días de la JMJ. Esta mochila y este sombrero han sido ayuda y signo de nuestra peregrinación. Se los presentamos al Señor como símbolo de entrega. Te ofrecemos, Señor, este pan y vino, signo de tu cuerpo y sangre, que nos acompañan y dan fuerza en nuestro peregrinaje por la vida. Transformará en el cuerpo y
hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, complacido Señor, los dones que en tu misericordia has dado a tu Iglesia, para que pueda ofrecértelos y que ahora transformas con tu poder en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad que es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado. De este modo tu Iglesia, unificada por virtud y imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos y cantamos proclamando llenos de alegría. Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gerardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda hoy a tus hijos difuntos, Irene, y los difuntos de la cofradía de Nuestra Señora del Espino, José Fuentes Jiménez y Antonio Martín Menchén, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tantos jóvenes que mueren, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgen del Espino, su esposo, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como decimos tantas veces, pero vamos a experimentarlo hoy de verdad, llenos de alegría, por ser hijos de Dios, por ser hijos de nuestra Madre la Virgen en el cielo, recemos todos juntos, unidos, la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Daos unos a otros como hermanos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Nos acercamos al final de esta Eucaristía y este es el momento de agradecer este momento tan acogedor que hemos pasado junto a nuestra Madre, la Virgen del Espino. Es tiempo de agradecerle por lo vivido hoy aquí y agradecerle por lo vivido hace una semana. Y es que hoy es inevitable mirar a todo el grupo y no recordar estos días tan intensos que hemos vivido en la Jornada Mundial de la Juventud. Porque cuánta razón tiene el Papa Francisco cuando nos dijo que ninguno de nosotros estamos aquí por casualidad. Tras llegar a casa el otro día y reflexionar, recordaba cada momento, cada alegría y tristeza, cada subidón y cada bajón, porque algún que otro dolor de cabeza me ha habido estos días. Pero bueno, con tanta gente que había, recordaba esos momentos de alegría, donde veía al Señor en la sonrisa que te devolvía la persona que te cruzabas. Esos momentos donde se abrían las puertas del tren y entraba algo de aire limpio y fresco. Y el descanso después de andar unos cuantos kilómetros algún día que otro. En todo eso se sentía el deseo de querer, el deseo de búsqueda de amar. En el silencio de aquella vigilia con 1,5 millones de jóvenes, el Papa nos lo transmitió, pero estoy seguro que Dios nos llamó a cada uno por nuestro nombre. Nos llama porque nos ama y nos llama porque nos quiere alegres. Y de esto quiero dar gracias hoy a la Virgen del Espino y a San José. Gracias por dejarme disfrutar de este maravilloso grupo, que se han dejado querer y me han querido. No han tenido miedo a lo que les vendría el día de después, sino que han ido abriéndose y aprendiendo en el día a día. Han escuchado. Os lo quiero agradecer a vosotros, chicos, por poner todo al servicio del grupo, por luchar para formar este gran equipo que tenemos. Ahora transmitamos lo vivido. Compartamos la alegría del Evangelio y sigamos trabajando por esta amistad tan bonita que Dios nos ha brindado al estar juntos. De verdad, que gracias por darme esta oportunidad y confiar en mí. Han sido muchos los momentos de trabajo y pedirle fuerza al Señor. Que al final, cuando nos veía a todos en la vigilia, allí en el Campo Tejo, después de todos esos días tan intensos, era realmente emocionante.
Y eso, pues no puedo parar de daros las gracias. Tenéis un hueco en mi corazón. Y bueno, yo esto no lo podría haber disfrutado yo y todo el grupo si no hubiera sido por el apoyo constante de Raúl. Que si me permite le quiero hacer salir aquí, porque nos hemos acordado de ti también en Portugal. Tenemos un pequeño detalle para ti. Muchísimas gracias. Ya llevas la camiseta tan esperada del grupo. Sí, que no la tenga. Muchas gracias. Un buen recuerdo. Y bueno, ya termino. Desde el grupo queremos agradecer a las distintas hermandades fieles y a este pueblo de Membrilla su apoyo a cualquier propuesta que hemos tenido en todo momento. Y ya nos lo dijo el Papa allí en Lisboa, en la Iglesia hay lugar para todos. Y todos vosotros sois un claro ejemplo de ello. Jóvenes y no tan jóvenes nos lo recuerdan constantemente. No tengáis miedo de vivir vuestra fe. No tengáis miedo de amar. No tengáis miedo de estar alegres. Y bueno, ya dejo a Raúl terminar, pero no sin antes despedirnos con... ¡Viva la Virgen del Espino! ¡Viva! ¡Viva San José! Oremos. La comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afianza en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. Dios Todopoderoso, aleje de vosotros toda adversidad y os conceda la abundancia de sus bendiciones. Amén. Que Él os dé un corazón tan dócil a su palabra, que encuentre su gozo en los dones eternos. Amén. Así, siguiendo el camino del bien, avancéis por la senda de los mandatos divinos y lleguéis a ser coherederos del reino de los santos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Pues después de esta inolvidable Eucaristía, con los jóvenes vamos a despedirnos cantando, como siempre, a nuestra Madre la Virgen, el himno. Pues todo el poder divino por Madre de Dios tenéis. ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen del Espino! ¡Viva!